Muy bien, Lofty. Con cuidado. ¡Sí! Ahora hay que poner las aspas a los molinos. Vale, Lofty. Con cuidado. ¡Genial! ¡Siguiente! Y aquí en el puerto vamos a usar el poder de las olas para alumbrar el faro. Asombroso. Sí, señor Bentley, pero... Y al final del muelle, más molinos para dar energía al salón recreativo. Muy interesante, pero... Y por supuesto, tenemos más planes para la propia ciudad primavera. Es que... ¡Vámonos, Philip! Como usted ordene, señor. Señor Bentley. ¿Bob? Esos planes son estupendos, pero... ¿Pero? Pero deberíamos asegurarnos de que el parque del Aquarium funciona correctamente. Oh, sí, creo que tienes razón. Será mejor seguir el plan. Philip, vamos de vuelta al Aquarium, por favor. Desde luego, señor. Con cuidado, Lofty. Bueno, la primera fila ya está. ¿Continuamos con la siguiente, Leo? No, no. Veamos si funcionan. Quiero sorprender a Bob. ¿Les quitas los frenos, Leo? De acuerdo. Veamos qué tal van. Eso no está muy bien. ¡Oh, no! ¡Bob, mira! ¡Hemos sido previsores! ¡Espera un momento! ¡Están demasiado cerca! ¡Oh! ¡Oh! Oh. ¡Ay, madre! ¡Mis preciosos molinos nuevos! Será mejor que informe a la alcaldesa de este desafortunado suceso. ¡Oh, no! ¡He roto los tres molinos! ¡Es tú! ¡Oh, Bob! Quería que hubiera espacio para más molinos en el futuro. Y le dije a Lofty que pusiera las bases más cerca unas de otras. Sabía que era una mala idea. Deberías haber seguido el plan, Scoop. Creía que estaba siendo muy previsor, como el señor Bentley nos dijo. Y ahora yo lo siento mucho, Bob. De acuerdo. El problema es que ya solo nos quedan tres molinos operativos y no generarán suficiente energía para el acuario. Y la alcaldesa espera inaugurar el parque eólico esta noche. Necesitamos un plan, Bob. Si pudiéramos usar la energía del sol en lugar de la energía del viento. ¿Te refieres a la energía solar, Scoop? ¡Ah, sí! ¡Como hacen en el zoo! ¡Es genial! ¡Me habéis dado una gran idea! ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos, chicos! ¡Fijaos qué tamaño! ¿Hemos venido a ver la tele? ¡Ah, no, Mac! Maymoon tiene un trabajo muy especial para nosotros. Así es, Bob. Necesito una plataforma de lanzamiento. ¡Oh! ¿Y qué vas a lanzar? ¡Hay una pista! ¡Un cohete! ¡Mira! ¡Pero de los de verdad! ¡Y va a ser la bomba! ¡Ciudad Primavera entra en la era espacial! ¡Así es! May quiere batir el récord de lanzamiento al espacio del cohete más pequeño del mundo. ¡O sea, un cohete de verdad! ¡Nos dejas verlo! ¡Nos dejas verlo! Es muy impresionante, May. Lo hemos llamado Stella. Y solo mide 3 metros. ¡Hola, Stella! Si no puede hablar, Mac. Lo saludo por educación. ¡Por mi gancho! ¡Un cohete espacial de verdad! Desde que era una niña he tenido un sueño. Lanzar mi propio cohete. Y esta noche mi sueño se hará realidad. Nunca pensé que podría llegar a ver un cohete de verdad. ¡Qué ganas! ¡Cuidado! No te acerques mucho, Lofty. Stella es una máquina, pero también es súper delicada. Ay, lo siento. Bueno, May, cuando Stella haya despegado, ¿cómo sabrás si ha llegado al espacio? La seguiré con esta aplicación que he diseñado. Si Stella alcanza los 100 kilómetros de altura, llegará al límite del espacio exterior. ¿Pero y cómo va a volver luego? Stella caerá a la Tierra, Mac, y usará un paracaídas para amortiguar el golpe. Eso es exacto, Wendy. Mira. Pero necesitamos buen tiempo para lanzarlo. Ahora el cielo está azul, pero el pronóstico para mañana es muy nublado. Por esa razón tengo que lanzar a Stella esta noche. No hay problema, May. Lo tendrás listo. Vale, chicos. Primero, cavaremos un gran hoyo aquí mismo
para protegernos de la ignición del motor. Luego montaremos la plataforma con una torre que mantendrá a Estela anclada en su sitio. Y después cubriremos toda la zona con hormigón. Además, colocaremos unos chorros de agua para enfriar el metal cuando Estela despegue. ¿Entendido, chicos? Lofty, ¿me escuchabas? Sí. Sí, Bob. Hormigón, agua, despegue. Y tú tendrás el trabajo más importante. Colocar a Estela sobre la plataforma. ¡Oh! ¡Yo voy a llevar a Estela hasta la plataforma! ¡Uy! Perdóname, tendré mucho, mucho cuidado. No te preocupes, Estela, conmigo estarás lista para el lanzamiento. Estela no puede hablar, Lofty. No quiero que le pase nada a Estela. Estará a salvo conmigo, May. De acuerdo, Bob. Os dejo entonces. Vale, chicos. Equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Ahora, haz ruido! ¡Buen trabajo, vaquero! ¡Ha sido súper ruidoso y súper guay! ¿Sabes, Bob? A lo mejor yo también soy una máquina pura sangre. Aquí vienen. ¿Listo, Leo? Es tu oportunidad para ser un cowboy. ¡Échales el lazo a los caballos! Pues vienen a toda pastilla. No te preocupes, me crié con caballos. Escucha lo que vamos a hacer. Lofty, tienes que extender tu brazo hidráulico al máximo y todo lo rápido que puedas. Vamos a hacer una barrera para dirigir los caballos hacia su prado. ¡Tienes que ir más rápido! ¡No va a darnos tiempo a pararlos! ¡Hala! ¡Por mi gancho! No sabía que te habías criado entre caballos, Wendy. ¡Oh, sí! Me pasaba el día entre caballos. En los de madera del tío vivo. ¿Qué? Bueno, Bob, has sido inteligente al conseguir que vuelvan los caballos. A ver si se te ocurre otra idea para que vuelvan a sus establos antes de que anochezca. El truco está en trabajar duro y no rendirse jamás. Construiremos los establos aunque tardemos toda la noche. Oh, Mac, menudo lío he montado. Los establos ya estarían terminados si no fuera por mi culpa. Un cowboy no asustaría a los caballos. Si al menos pudiera hacer algo para compensar mi fallo. Bien, este es el plan. Wendy y Lofty se quedarán aquí conmigo para reconstruir los establos. Leo, tú llévate a Scoop al garaje. Que por lo menos alguien duerma esta noche. Seguro que no serán los caballos. Tanto correr y ahora no tienen un lugar donde poder dormir. Estarán demasiado cansados para la carrera de mañana. ¿No tienen un lugar para dormir? ¡Espera, Bob! ¿Vale? No, Pilchard, no es para ti. Buenas noches, Mac. Buenas noches, que duermas bien. Y asegúrate de que has echado el freno. Gracias por cederles vuestras plazas, chicos. Tenías razón, Leo. Es que nuestro garaje es casi como un establo, pero grande. Sí, tres plazas para tres caballos cansados. Tres cubos de avena y tres cubos de agua. Bien, equipo. Hoy vamos a terminar el ascensor del rascacielos. ¡Genial! ¡Yupi! ¡Sí! ¿Qué es un ascensor, Bob? Bueno, Mac, cuando tienes un edificio tan alto como este, siempre hay muchas escaleras para subir y bajar. Por eso, construimos una caja que se llama ascensor, donde te metes, le das a un botón y te lleva hasta arriba del todo. Desde donde se ve toda la ciudad primavera. ¡Retuercas! ¿Se ve toda la ciudad primavera? ¡Yo quiero ver toda la ciudad primavera! ¿Puedo subir en el ascensor? ¡Porfa, porfa, porfa! Lo siento, Scoop. Tú eres demasiado grande para subir en el ascensor. ¡Sí! Se te quedaría el trasero fuera. Oh. Tiny, baja el montacargas, por favor. Marchando ya mismo, Bob. Gracias, Tiny. Subiremos para empezar a trabajar. Vosotros cargad los materiales en el montacargas, ¿vale?
¡Sin problema, Bob! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí! Siento llegar tarde. ¡Hola, Bob! ¡Oh! ¡Hola, alcaldesa Madison! ¡Hola, chicos! ¡Hola, alcaldesa Madison! ¡Hola, señor Bentley! ¡Hola a todos! Gracias, señor Bentley. Se acabó el saludo. Bien, Bob. Quiero subir al último piso. Me temo que eso será un poco difícil. Porque aún no hemos instalado el ascensor. Tienen que hacer una foto en la azotea del edificio para salir en la portada del periódico de mañana. La alcaldesa contemplando su ciudad. Pues sí, vamos a empezar con la obra ahora. Tal vez si vuelve más tarde. Oh. ¿Está el montacargas? No, me parece que no. Volveré más tarde. Señor Bentley. Oh, bueno, tenemos un hueco a las 4. ¿A las 4? A las 4, entonces. Así tendré tiempo de sobra para acercarme a la pelu. Una alcaldesa debe estar guapa. Bien. Si la alcaldesa quiere subir a las 4, tenemos que darnos prisa. Vale, chiquitines. Cargad el material. Oh, ojalá pudiera disfrutar de las vistas de toda la ciudad primavera. ¡Qué suerte tienes, Ghoul! Tú puedes subir a la azotea de los rascacielos siempre que quieras. Todo colocado y listo para subir, Tiny. ¡Atentos a la supergrúa y su poder! He salvado a Leo de un peligro inexistente. Pero no me gusta lo que ha pasado. No quiero que los visitantes del zoo pasen miedo, como Leo y tú. Tal vez habría que rediseñar la pasarela. Tenemos cristal de seguridad de sobra. Podríamos cubrir los lados y el puente. ¡Eres un genio, Bob! ¡Os dejaré trabajar! ¡Jenny, casi se me olvida! Encontré unos huevos en el otro recinto. No pude ver a la mamá, así que tendrás que cuidarlos. ¿Qué huevos? Unos huevos muy raros, ¿no te parece, Bob? ¿Qué clase de pájaro entierra sus huevos en la arena? Estos son huevos de dragón de Komodo, Mac. Los habrán puesto hace meses y no me di cuenta. ¡Un momento! ¿Qué quieres decir? O sea que no son... Los dragones de Komodo son reptiles, Mac. Y los reptiles ponen huevos, como los pájaros. Ahora necesito trasladarlos a un lugar seguro. Están a punto de romper el cascarón. ¿Entonces lo que he estado llevando todo este rato en mi pala eran huevos de dragón? Eso parece, Mac. Pues si puedo hacer eso, también puedo trabajar sin miedo en la isla de los dragones. ¿A ti qué te parece, Bob? ¡Claro que puedes! Amiga Leo. Desde aquí arriba parece más simpática. Es maravilloso, Bob. Muchas gracias por tu trabajo. Y especialmente a ti, Mac. Has demostrado que eres muy valiente. Al salvar a Leo y al terminar de esa forma la pasarela, a pesar de que te asustaran los dragones. Oh, Jenny, no es nada. Y ahora quiero enseñaros una cosa muy especial a todos. ¡Vamos! ¡Oh! ¿No es una monada? ¿Qué? Si no te gustaban los dragones de Komodo, Mac. Ahora que no me dan miedo, los veo con otros ojos. Me alegro por ti, Mac. Y como tú fuiste quien descubrió y salvó los huevos, he decidido que lo voy a llamar como tú, Mac. ¿Como yo?
Gracias. Es un honor que un gran dragón lleve mi nombre. Sí, Mac, eso es verdad. ¿Y al siguiente macho lo llamaré Bob? ¿Bob? El dragón de Komodo. ¿Qué voy a decir? Suena bien. Scoop también es un nombre muy bonito. ¡Vamos, señor Bentley! ¡Tengo que estar perfecta esta noche! ¡Una vez más! ¡Consentimiento! Despacio. Dobla las rodillas, Bentley. ¡Hala! ¡Es enorme! ¿Te imaginas bailar ahí, Safi? ¿Es esta mi pista de baile? ¡Silván! ¡Bien! Aún no está terminada, señor de Sousa. Tenemos que añadir el contrachapado y la tarima. Me gustaría verlo, por favor. Pues claro. Lofty, ¿puedes traer el contrachapado? Para mí será un gran honor, Bob. ¡Mire cómo bailamos, Silván! Ojalá yo pudiera hacer eso. ¡Lofty! ¡Oh, mon Dieu, mi pista de baile! ¡Por mi gancho! Señor de Sousa, lo siento muchísimo. Se me olvidó que soy muy grande y torpe para acercarme a una pista de baile o para bailar. Se la arreglaré ahora mismo. Ha sido un accidente. Y a Lofty le gustaría tanto bailar. No se lo digas a nadie, pero cuando yo era un chaval, también era un poco bueno. No parecía que estuviera hecho para bailar. Siempre me chocaba con todo. ¿De verdad? ¿Le pasaba lo mismo que a mí? Pero yo deseaba bailar mucho más que nada en esta vida. Y no me rendí en ningún momento. Practiqué y practiqué hasta que me convertí en la superestrella que soy hoy. Jamás, jamás renuncies a tus sueños, Lofty. ¡Alor! ¿Mi pista de baile podéis arreglarla? ¡Sí! ¡Podemos! ¡Quedado precioso! ¡Es perfecto! Tengo que prepararme para la actuación. ¡Gracias a todos! Y tú nunca lo olvides. Jamás renuncies a tus sueños. ¡Yuhu! ¡Silván! ¡Eh! ¡Ahí está Safi! ¡Chulo! ¡Cómo mola el tiburón! ¡Es capaz! ¡Es nuestra mascota! ¡Qué me pasada! ¿Y qué sabe hacer? ¿A qué te refieres? ¡A esto! ¡Mira! ¡Cooper! ¡La patita! ¡Habla! ¡Ahora rueda! ¡Buen chico! ¡Rayitas! ¡La patita! ¡Oh! ¡Es que necesita practicar! ¡Rayitas! ¡Habla! A lo mejor le da vergüenza. ¡Rayitas! ¡Rueda un poco! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Rayitas! ¡Nada en círculos! ¡Eso es como nada! ¡Es que es más lista! No está mal, pero ¿sabe traer la pelota? Pues sí, eso se le da genial. ¡Mira! ¡Rayitas! ¡Cógela! Psh, ¡Mac! ¡Échame una mano! ¿Eh? ¡Oh! ¡Pues vale! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Cógela! ¡Ah!
¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, estoy atascado! ¡Ya está! Cuando lo hayamos llenado de agua filtrada, el tanque estará listo para el nuevo tiburón. Me parece que ya debería estar aquí. Leo, llévate a Lofty y ve a buscar a los demás. Ya me ha tocado a mí. Y ese tiburón debe de tener mucha hambre. ¡Oh, no! ¡Se hace tarde! ¡Tenemos que llevar a Rayitas al acuario para que le den de comer! ¡Venga, Mac! ¡Ya lo intento! ¡Pues inténtalo más! ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! Tal vez llevar a Rayitas de paseo no fue una buena idea. ¡Scoop! ¡Lofty! ¡Leo! ¡Rápido, ayudadnos! ¡Oh! ¡Le suenan las tripas y las oigo desde aquí! ¡Solo oyes mi motor! No tienes por qué tener miedo de Rayitas, Leo. ¡Mira! ¡Buena suerte! ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? Busco las notas para ver qué hago en una emergencia. ¿Y cuándo llegará el tren aquí? ¡Ahora! ¡Pues haz algo! ¡Rápido! ¡No puedo! ¡Son muchas cosas para pensar! Venga, Leo, concéntrate. Vale, lo primero, debemos parar el tren. ¿Pero cómo? Maglev 1, aquí Leo, la vía está rota. ¡Parad el tren! ¡Paradlo ya! ¡Aviso recibido! ¡Alto y claro! ¡Vamos a frenarlo! Lo siento muchísimo. Os he puesto en un gran peligro. Y todo porque no pude concentrarme en un solo trabajo. Pero al final lo conseguiste. Y evitaste un accidente. ¿Pero qué vamos a hacer con la estación y con la vía? Nos queda algo de tiempo antes de que el tren haga su primer viaje. Así que, equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Todos al tren! Sacad vuestros billetes y tenedlos a mano, por favor. ¡Oh! ¡Hala! ¡Cómo va de rápido! ¡Flipante! Bob, ¿por qué no estás en el tren? Perdí el billete. ¡Oh, Bob! Oh, yo hago el mejor espagueti. La receta especial del chef Tati. ¿Qué te ha parecido? ¡Bravo! ¡Chef! ¡No sabía que cantaras tan bien! Escuchad, esta es una grabación que hice de Wendy y mi padre cuando estuvieron ensayando anoche. Chicos, tocáis muy bien, ¿eh? Gracias, chef. Y mi móvil tiene una aplicación que puede mezclar la voz del chef con la música de Wendy. Y este es el resultado. ¡Oh!
¡Oh, eso es alucinante! ¿Podrías preparar más mezclas de estas para la fiesta, Leo? Oh, por supuesto. Sí, me encantaría. Pues adelante. ¡Fantástico! Au. ¡Hasta luego, DJ Leo! ¡Bien hecho, Leo! Sí, ha estado genial, Leo. Pero ahora hay que volver al trabajo. Wendy, ayúdame a terminar la cocina, por favor. ¡Vamos allá! ¿Qué hago yo, Bob? Ayuda a Leo, por favor, Mac. ¡A tus órdenes, Bob! ¿Estás bien, Leo? Bueno, es que la fiesta es mañana. Y no me queda demasiado tiempo para preparar la música de la fiesta. Leo, casi hemos terminado ya. ¿Por qué no dejas eso para luego? ¡Anda! Acabo de tener una gran idea, Mac. Escucha. No me va mucho. ¿Y si pruebo esto? ¿Has terminado ya el arco, Leo? Perdona, Bob. Me he distraído un poco. De acuerdo. Primero asegura el arco y luego pinta unas muestras de colores en la pared, ¿vale? Ahora mismo, Bob. Y Mac, cuando termines aquí, saca todo lo que no valga, por favor. ¡Claro, Bob! ¡Más rápido que ya! Uno, dos, tres, cuatro colores para que escoja el chef. ¡Ya está! No mezclaré dos canciones. ¡Mezclaré cuatro! Vaya, ¿pero dónde habré dejado el móvil? ¡Aquí está! Vale. ¡Bob! ¡Wendy! Creo que la he liado. ¡Oh, no! Wendy, tenemos que llevar la tele al estadio. Pero el deber me llama. ¿Wendy? Adiós. Y recuerda con un... ¿Dónde estabas? Tenemos que llevar la tele al estadio. Ahora ya lo tenemos todo para animar a Mila. Gracias, Lofty. Ese debe de ser Tutón con la pantalla gigante. Lofty, listo para elevar la pantalla. Y yo me encargaré de que la alcaldesa Madison y los cohetes no se acerquen. ¡De acuerdo, Lofty! ¡Arriba! ¡Aguanta ahí, Lofty! ¡Tutón, aparta! ¡Sin problemas, Bob! Lofty, ve con mucho cuidado, por favor. Acerca la pantalla hacia la estructura. Ahí está. Y para terminar, ahora vamos a quitar el andamio. Parece firme y resistente. ¡Rápido! ¡La pantalla se está cayendo! ¡Los soportes están fallando! ¡Tranquilos! ¡La sujetaré! ¡Rápido! ¡Apartaos todo lo posible! ¡La estructura está cediendo! Leo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los soportes no han aguantado el peso? ¿Y por qué se ha roto la estructura? Pues... no es culpa de Leo, es culpa mía. Lo dejé solo cuando me necesitaba, porque yo quería ayudar a los cohetes de Ciudad Primavera. Lo siento mucho. Pero también es culpa mía. Nunca debí pensar que podía hacer el trabajo solo. Lo siento, Bob. Pues yo también lo siento. Fui yo quien le pidió ayuda a Lofty. Vaya, cuánto arrepentido y cuánto queda por arreglar. ¿Qué vamos a hacer ahora? La gente comenzará a llegar pronto para ver a Mila.
Wendy, llama a Mac y Scoop. Necesitamos su ayuda. Cohetes y alcaldesa Madison. Traed cojines para que se siente el público. ¡Equipo! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Y te aseguro, Leo, que esta vez no te voy a dejar tirado. Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar, son hermanos de verdad. Todos a cantar, pelear, todos a animar. Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad. Somos un gran equipo. Los tres estáis elegantísimos. ¡Sí! Soy amarillo, tengo brillo y soy duro como un martillo. ¿Me darán más puntos por eso, Bob? Ya veremos. Llamaré a Curtis para decirle que estáis listos. Oh. ¿Pero qué te pasa? ¿Y si no sacó ningún punto? No te preocupes. Bob dijo que estamos en perfectas condiciones. Yo voy a sacar un 10. ¿Las luces de arriba funcionan? ¡La pala funciona! ¡La luz de emergencia parpadea! ¡Oh, no! ¡Mi luz de emergencia está rota! Es amarillo, es fuerte, pero hoy no tiene suerte. ¡Es culpa tuya! ¡Tú me la rompiste! ¡Eso es Scoop! ¡No es justo! ¡Fue Mac quien lo... ¡Lo hiciste a propósito! ¡Venga, admítelo! ¿Qué? ¡Y pudiste hacerme daño! Si no te hubieras parado, no me habría chocado con... Bueno, da igual. Seguro que Bob te la arreglará, Scoop. Curtis no tardará. Ya está de camino. ¿De camino? ¡Jamás conseguiré un 10 con una luz rota! ¡Eso no importa nada, Scoop! ¡Me esconderé hasta que Curtis se haya ido! Si no puede encontrarme, tampoco me examinará. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahora estoy todo sucio! ¡Sacaré menos puntos todavía! ¡Tengo que esconderme! ¡La puerta de atrás! ¡Me esconderé detrás de ella! ¡Oh! Bob dijo que no saliéramos por la puerta de atrás sin avisarle. ¡Oh! ¡Oh! ¡Curtis ya está aquí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No puedo dejar que me vea así! ¡Sí! ¡Aquí nunca me encontrarán! ¡Oh! ¡Ahora me he chafado los neumáticos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Curtis! ¡Es hora de examinaros! ¡Estamos listos, Curtis! ¡Un momento! ¿Dónde está Scoop? Scoop no está aquí. No quiere que le examinen por si le ponen mala nota. Pero si da igual, no tiene importancia. Venga, vamos a buscarlo. ¡Oh, no! ¡Socorro! ¡Que alguien haga algo! ¡Oh, no! Oh. ¡Ay! Tranquilo, Rowley. Enseguida te sacaremos de ahí. ¡No! ¿Pero qué ha pasado? Es culpa mía. Y por no escuchar, Leo dijo que no entrara si estaba en marcha, pero yo estaba muy nervioso y no le hice caso. Y ahora está todo roto. Lo siento muchísimo. ¿Tú crees que tiene arreglo, Bob? Pues claro que sí. Sacaremos a Rowley antes de empezar a arreglarlo. ¿Puedo ir hacia atrás, Bob? Despacito, Rowley, despacito. Veamos los daños. Los cepillos se han soltado, pero eso es lo que tienen que hacer. El puente parece en buen estado, pero vamos a necesitar otra consola. Creo que Tutón trajo alguna de más. Voy a echar un vistazo. Genial. Y habrá que hacer algo con tanta agua. ¡Dejádmelo a mí! Es otra forma de cerrar el grifo. Gracias, Rowley. A ver, escuchadme. Equipo, ¿podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos!
esto ya parece otra cosa. ¿Pero funcionará? Pues si el puente se resetea solo, no habrá ningún problema. ¡Bien! Ha quedado como nuevo. Ahora, a conectar las bombas de gasolina, Curtis. Tenemos prisa, Curtis. Pasaremos ya, si no te importa. Es emocionante. Vamos a ser los primeros clientes. ¡Pero si no han cerrado las ventanillas! ¡Alcaldesa! ¡Las ventanas! ¡Sí! ¡Son eléctricas! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor Bentley! ¡Cierra las ventanas rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero qué le voy a decir a la alcaldesa Madison? Pensará que es absolutamente... ¡fascinante! Si no me equivoco, eso es parte de un odómetro romano. ¡Ven a verlo, Bob! Te va a gustar, es muy interesante. ¡El odómetro! Se usaba para medir distancias. ¡Ah! Es igual que mi medidor láser. En lugar del láser, usaban una ruedecita para medir las distancias. ¡Buah! Tardarían siglos. ¡Sí! En la época de los romanos no había máquinas para el trabajo, solo se usaban herramientas hechas a mano, poleas, grúas... ¡Es increíble! Scoop, qué pena estar en la obra y no poder construir nada. ¡Oh, Bob, todo es culpa mía! Y no puedo ayudar a los arqueólogos porque usan unos cepillos muy pequeños y yo soy una máquina grande y torpe. No importa, Scoop. Estarías mejor sin mí, como los romanos. Las máquinas grandes hacen grandes errores que además quedan a la vista de todos. Pero yo no podría hacer nada sin tener máquinas como tú. ¿De verdad? Sí. Ellos no piensan que has cometido un error y están muy contentos. ¿Sabes? No se encuentran ruinas romanas a diario. Un segundo. ¿Qué pasa, Bob? Que tengo una idea. Scoop, reúne al equipo. Bien, chicos, no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Pues... menos mal, me aburría como una grúa de carretera. Todo el mundo quiere ver la excavación. Así que ahora vamos a construir un mirador para el público. ¡Sí, Bob! Y Scoop, necesitaremos que nos eches una mano porque esto hay que hacerlo muy rápido. Bueno, equipo, ¿podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Ganas tengo de ver el odómetro. ¿Dónde está el señor Bentley? Y que alguien me diga qué ocurre aquí. Por aquí, alcaldesa Madison. Pero esto no es un rascacielos. No, claro que no. Es mucho más interesante que eso. Son las ruinas de un fuerte romano. Venga a verlo. Oh, mirad, está perfecto. Y suena... ¡Oh, horrible! ¿Eh? ¡Oh, Leo! ¿Qué ha pasado, Leo? Es que Scoop mezcló las teclas cuando las movió. ¿Qué? Te dije que necesitaba las instrucciones. Dijiste que sabías de música, Leo. No está bien presumir cuando no es verdad. Al menos conozco la diferencia entre las teclas negras y las blancas. Vale, vale, no discutáis. Fin de la pelea. ¿Le digo a mi invitado especial que no venga, Bob? No, no tienes que hacer eso. Lo arreglaremos, Roland. ¿Eso es seguro? Segurísimo. Bien, sin echaros ninguno la culpa, ¿qué fue lo que pasó de verdad? Yo me emocioné demasiado cuando Roland me pidió que montara el teclado. Pensé que sabía más de música de lo que sé. Lo siento, Wendy. Perdona, Bob.
Pero, ¿tenías las instrucciones para ayudarte? El teclado era como un puzzle y pensé que no las necesitábamos. Yo también lo siento. ¿No sabías que algunas teclas son iguales pero suenan diferente? Ahora sí lo sé. Y cada tecla tiene que estar en su sitio para que el teclado pueda sonar bien. ¿Podrás encontrar las instrucciones? ¡Sí, Bob! Mira, todas las teclas llevan un número debajo. ¡Las encontré! ¡Buen trabajo, Scoop! Entonces, ¿ahora solo queda seguir las instrucciones? ¡Oh, Bob! ¡Podemos hacerlo! ¡De verdad que sí! Pero antes, tenemos que decirle a Roland que lo vamos a arreglar. Lo sentimos mucho, señor Sweet. No seguimos las instrucciones. Pero esta vez lo haremos bien. ¿Entonces no cancelo la visita de mi invitado especial? ¡No! ¿No nos va a decir quién es? Aún no quiero que sea una sorpresa, pero va a llegar dentro de nada, así que... ¿Podéis arreglar el teclado, por favor? ¡Sí, podemos! ¡Maravilloso, Bob! ¡Gracias a todos! ¡Leo! Resulta intimidante, ¿no creéis? ¿Estás nervioso? Yo lo estaría si llevase tanto sin coger una moto. No, solo espero que la moto aguante. El motorista enmascarado tendrá una moto mejor y más experiencia. ¡De eso nada! Mac quiere decir que el enmascarado no es tan mayor como tú. Oh, gracias, chicos. Pero, ¿cómo...? Oh. Hola, Curtis. Ya la tienes. Bien, ahora mismo voy. Curtis quiere que pruebe la moto. ¡Nos vemos en el taller! ¡El circuito es súper chulo! Sí, qué pena que no podamos participar en la carrera. No podemos participar en la carrera de mañana, pero sí podemos celebrar una carrera de máquinas ahora. ¿Qué dices? Sí, vamos allá. ¡Cómo mola! ¡Qué guay! ¡Soy el mejor! ¡Esto es una pasada! ¡Oh, no! ¡Cucharón! ¡Oh, Mac! ¡Scoop! ¿Pero qué habéis hecho? Bob, lo sentimos mucho. Solo queríamos participar como tú. Ya lo sé, Scoop. Pero quizá ahora no se pueda celebrar. ¡Oh, no! Con las ganas que tenía de ver cómo ganabas. Muy pronto anochecerá. No tendremos tiempo para arreglarlo. ¡Trabajaremos toda la noche! ¡Por favor, Bob, déjanos arreglarlo! ¡Sí, Bob! Scoop tiene razón. Entre todos podemos hacerlo, ¿verdad, Leo? Sí. No te será fácil librarte de la carrera, Bob. ¡Muy bien, equipo! ¿Podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! Irá bien, Bob. Aún puedes ganar la carrera. Gracias, Scoop. Pero el motorista enmascarado habrá podido dormir. Yo creo que no, Bobby. ¿De qué estás hablando? Bueno, no sabíamos si decirlo o no, pero Leo es el motorista enmascarado. Estáis locos y creía que no me ibais a sorprender más. Aunque, bueno, no es tan disparatado. No te preocupes de 1-1-D. Yo te salvaré del malvado robot espacial. ¡Ay, Leo! ¡Leo, ten cuidado! ¡Shh! ¡Bob, estamos rodando!
¡No temas, de uno! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué está haciendo? Está actuando. Haciendo el tonto, diría yo. No debería estar ahí arriba, es peligroso. ¡Viu! 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 ¡Cuidado con el cohete! Oye, Leo, ese cohete no está hecho para una persona de tu tamaño. Es solo para robots pequeños. Vamos a bajarte, pero no muevas ni un músculo, ¿de acuerdo? Bob, estoy en la peli. Tengo que moverla. ¡Leo! ¡D11D! ¿Estás bien? Oh, sí, creo. ¿Seguro que no te has hecho daño? Seguro. Pero mira cómo ha quedado el cohete. Este parece el final de D11D. ¡Guay! Oh, perdón. Y el final de mi película. Oh, no. Lo siento mucho. ¿Estás mejor? Estoy bien, pero ya nunca veré Robots Espaciales 3, ni la veré yo ni nadie. A no ser que se nos ocurra la forma de arreglar a D11D. ¿Construimos un nuevo D11D? ¿El D12D? Es imposible, tardaríamos muchos meses en crear un robot nuevo para la peli. Bueno, ¿y si limpiamos bien a D11D, le ponemos ruedas y lo movemos con cuerdas? El público vería las cuerdas y eso no queda bien en un robot espacial. Oh, pobre Safi. Jamás conocerá a su robot favorito. Un momento. Safi sabe hacer los ruidos de D11D a la perfección. Y ella es del mismo tamaño. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Leo? Eso creo, Bob. Wendy, ¿podrás arreglar el cohete y el decorado si Leo y yo resolvemos el problema de D11D? Con la ayuda del equipo, claro que sí. En ese caso, solo diré una cosa. ¡Acción! ¡Bien hecho, Lofty! ¡Sí! ¿Y podemos montar ya? Bob nos lo prometió. Y Bob siempre cumple sus promesas. ¿Todavía no han llegado Leo y Mac? No, y la verdad es que me empiezo a preocupar. Les voy a llamar otra vez. ¿Pero podremos montar en la noria hoy, Wendy? Por supuesto que sí, JJ. Ya lo tengo. ¿Queréis jugar a algo mientras esperamos? ¡Sí! ¡Vamos a jugar al escondite! Yo cuento hasta 10 y os escondéis todos. 1, 2, 3, 4. Vamos, Leo, cógelo. 6, 8, 9, 10. ¡Ya voy! ¿Dónde se han escondido? Diga. Leo, ¿dónde estáis? Necesitamos los ganchos y las planchas de metal ya. Perdona, Bob. Paramos un ratito y nos quedamos dormidos. ¿Qué? No te preocupes, que nos pondremos en marcha en cuanto despierte a Mac. Pues daos prisa, ¡te porque... encontré! ¡He encontrado a Bob! Yo no me estaba escondiendo, Lofty. Pues vale. ¡Mac, despierta! ¡Mac! ¡Mac! ¡10 cascos sin que se me caigan! ¡Tachón! ¡Yay! Leo y Mac ya están en camino. Por esto mismo, siempre es obligatorio que llevemos casco en las obras.
Escuchad, canto la canción de Lofty Levanta Cosas bien. Yo levanto cosas por la mañana y levanto cosas por la tarde y levanto cosas por la noche, que da paso al día siguiente, porque así es como funciona el tiempo. ¡Todos conmigo! ¡Yo! No lo despertaré jamás. No debimos acostarnos tarde jugando... ¡Eso es! ¡Los robots espaciales! ¡Atención, robot espacial Mac! ¡Bob, el constructor, te necesita! ¡No, no estoy despierto, Capitán Espacial Leo! ¡En marcha, robot espacial! ¡Tenemos que acudir al rescate! ¡Hipervelocidad máxima! De acuerdo, Lofty. Sube la estructura hasta mí y yo la aseguraré al pilar. ¡Dale al botón, Leo! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Vale, Bob! El telesilla está terminado. ¡Súper! ¿Os gustaría ser los primeros en probarlo? ¡Sí, por favor! ¡Gracias, equipo de Bob! Tal vez podría probar a hacer snowboard ahora que no me ve nadie. ¡Vaya! ¡Qué vistas más alucinantes! ¡Desde aquí puedo ver hasta mi casa! ¡Hola, equipo de Bob! ¡Oh, qué guay! ¡Miradme todos! ¡Esto sí que mola mogollón! ¡Lo que estás haciendo, Scoop, es muy peligroso! ¡Oh, que voy a abrir paso! ¡Para, Scoop! ¡Ya me gustaría! ¡No puedes frenar porque no llevas las cadenas! ¡Cuidado! ¡Esa parte todo duro! ¿Estáis todos bien? ¡Estupendamente, Bob! ¡Ha sido una pasada! ¡Agarraos fuerte! ¡Voy a utilizar el freno de emergencia! Pero, Bob, el freno más cercano está abajo, en la base del telesilla. Solo hay un modo de llegar. ¡Toma mi tabla, Bob! ¡Tú puedes! ¡Cuidado con mi muñeco de nieve! ¡Todo listo, Leo! ¡Dale al botón! ¡Vale, Bob! ¡Bien! ¡Yuhu! Siento mucho haberos estropeado la diversión. Solo quería deslizarme por la nieve como vosotros. Tal vez os pueda compensar construyendo una bonita y enorme rampa. ¡Sí, por favor! ¡Eso sería mogollón! ¡Flipante! ¡Sí! Me parece un buen plan, Scoop. Instalaremos las luces mientras construyes la rampa. ¡Ah! ¡Quitad el pez! ¡Se está moviendo mi pala! ¡Ten cuidado, Scoop! ¡Frena! ¡Ah! ¡Ay! Menos mal que se ha ido. ¿Qué ocurre? Oh, ¡que me caigo! ¡Socorro! ¡Tranquilo, Lofty! ¡No te vas a caer! ¡Cálmate! ¡Avanza lentamente hacia adelante! ¡No puedo avanzar! ¡Las ruedas de Lofty no tocan el suelo, Bob! ¿Qué podemos hacer? Es una pena que no podamos subirle como a un pez. ¡Un momento! ¡Eso me ha dado una idea! ¡Lofty, no te muevas! ¡Haz exactamente lo que yo te diga! Uh-huh. ¡Scoop! Avanza lentamente para que tu pala delantera quede bajo el gancho de Lofty. Ajá. Lofty, deja caer tu gancho para que Scoop lo coja. Wendy, Leo, id con Scoop y unid el gancho de Lofty a la base del pilón. ¡Socorro! Todo saldrá bien, Lofty. ¡Listo, Bob! Vale,
¡Ahora apartaos! Bien, Lofty, comienza a tirar de tu gancho muy despacio. ¡Así! ¡Lo estás haciendo genial! Y ahora, avanza, pero con mucho cuidado. ¡Sí! ¡Bien hecho, Lofty! ¡Gracias, Bob! Lo siento, Lofty. Nunca debí hacer el tonto en el río. Puse a Lofty en peligro y perdimos parte del puente. Ahora no habrá carrera. No te preocupes, Scoop. ¿También has encontrado la solución? ¿Ah, sí? Sí, cuando dijiste que subiéramos a Lofty como un pez. Y es exactamente lo que hemos hecho. Salvo que Lofty no tiene dientes afilados ni pinchos en la espalda. Terminaremos el puente a tiempo si todos trabajamos juntos. ¿Equipo, podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! Wendy, ¿qué opinas de la tercera versión? También estaba batideliciosa. Todos estaban genial. La tercera es una combinación maravillosa de dulce y salado. Esa era como una fiesta en la boca. Y aquella era una explosión de cremosa delicia. No es tan mal, ¿eh? ¿Bob? Pues este es... ¿Cómo? ¿Rosa? ¿Rosa? Venga, vámonos. Lo acabaremos mañana por la mañana. De acuerdo, Bob. Terminaremos de echar el hormigón y luego nos iremos. Bueno, ya está. Ha acabado. Nos vamos, Tutón. Por aquí. ¡Scoop! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa, Mac? ¿Estás durmiendo? Ahora ya no. ¿Qué te pasa? Estoy un poco preocupado por la hormigo sorpresa super requete o como tú la llames. No te preocupes, Mac. Yo te garantizo que al final del día... todo el mundo estará hablando de mi hormigón. ¡Barrenas! ¡Mi hormigón tiene una pinta genial! ¡Es tan colorido y divertido! ¡Blandito! ¡Pegajoso! ¡Oh, oh! ¡Scoop! ¡Este hormigón aún no está seco! ¿El hormigón? No está seco, ya lo sé, Lofty. ¡Oh, no! ¿Por qué mi hormigón no está seco? ¡No lo entiendo! ¡Vamos, Scoop! ¡Atrás! ¡Atrás! Es el hormigón más raro que he visto nunca. Es increíble que después de toda la noche siga fresco todavía. Desde luego tenía razón en una cosa, Scoop. Todo el mundo habla de tu hormigón. ¡Oh! Bob. Esto es culpa mía. Cualquiera puede equivocarse, Scoop. No me equivoqué, Bob. Vamos todos a formar un equipo sin igual. Mano a mano trabajar como hermanos de verdad. Todos a cantar, genial, todos a animar. Vamos juntos a ayudar en honor a la amistad. Somos un gran equipo. ¡Vamos a animar! ¡Genial! Un obstáculo terminado. ¡Qué gran trabajo, equipo de Bob! ¡No se puede descansar! Como regalo especial, os he apuntado a todos a la divercarrera. ¡A que os encanta! ¡Sí! A mí no. ¡Súper!
hacer. Y ahora vamos a entrenar. Para empezar, ¡saltos! ¡Venga! ¡Vamos, saltad! ¡Esa no es forma de entrenar, Leo! Claro que sí, ejercito los pulgares. ¿Qué tal lo hago, Sky? ¡Ten cuidado, Scoop! Oh, perdón, es que me hace mucha ilusión competir en la carrera. No sé cómo decírtelo, Scoop, pero no vas a competir. Barrenas, pero yo quiero batir el récord, como hizo Sky. Lo siento mucho, Scoop, pero el circuito de carreras es solo para personas. Y hablando de eso, necesito que me echéis una mano con el puente colgante. Tenemos que atar bien todas las cuerdas. Pero no es justo. Todos se lo pasarán guay en la divercarrera. Aunque nosotros... Por mi gancho. ¡Oh! ¡Acabo de tener otra brillante idea! ¡Bien! Siempre que dices eso, nos ocurre algo malo. Esta vez no, Lofty. ¿Sabes qué? ¡Vamos a organizar nuestra propia divercarrera! ¡Excavadoras, volquetes y grúas! ¡Bienvenidos todos a los Juegos Maquiolímpicos! ¡Bien! ¡Hola! ¡Es alto, fuerte y azul! ¡Te puede levantar y remolcarte! ¡Un aplauso para Lofty! ¡Muy bien! ¡Os presento a Super Volquete Rojo con un corazón enorme! ¡Ma! ¡Soy yo! ¡Hurra! ¡Y por fin la excavadora de sonrisa arrebatadora, Scoop! ¡Vamos, Scoop! ¡Gracias, Dizzy! ¡Y buena suerte a todos! ¡Sobre todo a mí! Como son los primeros Juegos Maquiolímpicos, todas las marcas serán récords mundiales. ¡Sí! ¡No puedo fallar! Primera ronda, levantamiento de peso. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Arriba! Pero, Lofty, ¿por qué te quejas tanto? Esos golpes repentinos me ponen nervioso. Ya te dije que no me gustan los ruidos demasiado fuertes. Nosotros construimos, excavamos y derribamos, Lofty. Siempre estamos haciendo ruidos fuertes. Por eso mismo no dejo de pensar en la chimenea y en la gran explosión. ¡Que va a ser súper potente! ¡Como ¡Pasabú! O algo así. Por favor, deja de hacer eso. Vale. ¿Y bajito? ¡Pasabú! Sigue sin gustarme nada. ¿Estás bien, Lofty? Sí. No. Bueno... La verdad es que hoy estoy un poco nervioso, Leo. Y alguien me lo está poniendo muy difícil. ¿Qué? ¿Qué he hecho yo ahora? Estoy usando el ta-ta-ta-ta, como me han dicho. ¿Te refieres al martillo? ¡Me encanta el ta-ta-ta-ta! Sí, se te nota. Otro sale. Bien ejecutado. ¿Y qué hago con las vigas, Tutón? Volveré a por ellas, Lofty. De momento, déjalas en una fila. ¡Oh! ¡Ay! ¡Scoop! ¡Ya está bien! Yo no he hecho ese ruido. Ahora ha sido Tutón. ¿Os parece mucho ruido? Pues recuerdo cuando atravesé Islandia con la única compañía de un volcán enfadado. Aquello sí que era ruido. Creo que iré a trabajar donde haya menos jaleo. A ver si Bob y Wendy necesitan ayuda. ¡Y Scoop el demoledor va a tirar abajo un par de paredes más! ¡Bob! ¡Bob! ¡Wendy! Ah!